Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. MS-3 es capturado en Santa Ana por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil en 2017. Un pandillero responsable del homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil fue detenido en un sector del departamento de Santa Ana, según informó la institución policial este viernes. Por la mañana, el detenido fue identificado como Articidis Antonio Segura, quien es perfilado como miembro de la pandilla MS-13 y responsable del homicidio de un agente policial ocurrido el pasado 23 de junio de 2017. La policía señaló que el detenido es reclamado por el juzgado tercero de instrucción de Santa Ana por el delito de homicidio agravado, por lo que será presentado y puesto a disposición del tribunal para su respectivo proceso. Estos criminales son de esos que le quitan la vida a policías. La Fiscalía General de la República, cuando pasan los años, los investigan. Así es como logran capturar a estos peligrosos criminales. A veces han matado a soldados también aquí en El Salvador. En el gobierno del presidente Bukele esto casi ya no pasa. Antes pasaban más estos atentados contra la policía y soldados. El plan control territorial ha logrado traer más seguridad al país. Pero siempre pasan estas cosas, los policías tienen que andar listos. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Principal extorsionista de la MS es capturado en San Miguel este viernes. La Policía Nacional Civil capturó a un pandillero acusado de ser uno de los principales extorsionistas de la Mara Salvatrucha MS-13, que delinquía en Ciudad Futura 2 de San Miguel. La policía lo identificó como Rudy Alexis Márquez Flores, alias Hueso, quien fue arrestado y puesto a las órdenes de la Fiscalía General de la República por el delito al que se le imputa. El sujeto era el objetivo de una investigación ejecutada por nuestro personal de inteligencia. Ahora enfrentará la justicia por extorsión agravada y organizaciones terroristas, detalló la Policía Nacional Civil en sus redes sociales oficiales. Estos extorsionistas se van llorando para la cárcel. El gobierno del presidente Bukele está capturando a todos estos mañosos. La gente aquí en El Salvador ya no quiere trabajar para ellos. Estos pandilleros llevan años viviendo de las extorsiones en El Salvador. Ellos mandaban el país antes, pero ahora es el plan control territorial y el gobierno del presidente Bukele los que están llenando las calles del país. Es por eso que estos pandilleros están intentando robar de otras formas. En mis noticias ustedes pueden ver todo lo que están haciendo, hasta con transferencias electrónicas se están robando el dinero y asaltando en las calles. También tienen bandas de mañosos. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Paquetes de cocaína y marihuana son localizados en un predio de Santa Tecla. La Policía Nacional Civil dio un duro golpe a las pandillas tras localizar paquetes de cocaína y marihuana valorados en miles de dólares en el Departamento de la Libertad. Autoridades detallaron que la droga fue localizada en la comunidad San José El Pino del municipio de Santa Tecla. Esta tarde localizamos dos paquetes con abundante marihuana y cocaína en un predio junto a la droga escondida. También se encontraron dos balanzas, dijo la Policía Nacional Civil. De acuerdo con la policía, con estas acciones se evitan que las estructuras criminales trafiquen o asesinen personas producto del narcotráfico.
Esta es la razón por la que los pandilleros se matan en las calles, por estos negocios ilegales y prohibidos que ellos quieren mandar. Este negocio causa muchas muertes aquí en El Salvador. Es lo que pasan peleando los pandilleros aquí en El Salvador y el dinero de la extorsión también. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta. Los invito a que sigan mirando mis videos en mi canal.